Bueno, la verdad que el departamento Castellanos, allí bien pegado al oeste de la provincia de Córdoba, realmente ha padecido en estos últimos tiempos, bueno, el tema del fenómeno climático, de las grandes inundaciones, por un lado, pero también el tema de estos vientos huracanados que prácticamente nos ocupó casi toda la totalidad de las localidades del departamento. En el caso concreto, de la ciudad de Rafaela, afectando el Parque de Actividades Económicas de Rafaela con más de 15 industrias afectadas. Y en el departamento, bueno, pequeñas localidades totalmente anegadas y en aquellos lugares donde hay pequeñas pymes también prácticamente inactivadas, como el caso de Colonia Almagraíta, una población de 500 habitantes, pero con dos empresas que, bueno, quedaron totalmente cubiertas por las aguas y hoy prácticamente sin funcionamiento. Y bueno, grande cantidad de zonas rurales totalmente anegadas, ¿no? A partir de allí, bueno, estuvimos haciendo gestiones a nivel provincial para utilizar este fondo de emergencia dentro del marco de la ley de 12.385 de obras menores. Tuvimos respuestas de la provincia en otorgarnos algo así, una cifra cercana a los 2 millones de pesos para salir de este momento para las comunes y municipios. Sabemos que esto no soluciona la gran pérdida que se ha generado. También hay un compromiso para todas aquellas industrias cercano a un valor de 6 millones de pesos para asistirlas, teniendo en cuenta que prácticamente dos industrias han desaparecido a efecto del viento. Así que bueno, ese es un poco el panorama, pero bueno, estamos incentivados que esto va a recuperarse, se va a mejorar. Es un departamento eminentemente productivo, no solamente de producción primaria, como es el tema de la ganadería, la agricultura, una lechería que está muy castigada en estos últimos tiempos, que bueno, estamos esperando del Gobierno Nacional no solamente el tema de los subsidios, sino también una propuesta concreta para mejorar el sector, que realmente está expulsando muchísimos recursos humanos de los sectores rurales. Y bueno, en el día de ayer tuvimos el cierre de la primer pyme láctea en la localidad de Clusellas. Así que en ese aspecto, bueno, uno está trabajando desde la gestión, pero también desde el punto de vista legislativo, con la expectativa de que bueno, podamos también apuntalarlo de alguna manera para que el departamento pueda recuperarse. El tema del fenómeno este ha puesto en claro el gran déficit que tenemos en materia energética. 450 postes de alumbrado prácticamente han caído en todo el departamento castellano, hablando de zonas rurales y urbanas, pero principalmente zonas rurales, donde no tenemos postes de cemento, son todos postes de pino de casi algunos de 10, 15, 30 años. Y a pesar de la buena voluntad que tienen los directivos de la EPE y los empleados de la empresa provincial de energía, bueno, acá se necesita una inversión urgente. Nosotros hace un tiempo hemos votado un fondo de energía eléctrica rural, el FER, que le llamamos nosotros, que bueno, todavía no se ha comenzado a utilizar, que es lo que ustedes pagan los ciudadanos, el 1,5% sobre el total de la factura, para ser destinado a la recuperación de energía eléctrica rural, principalmente en el tendido, y a pequeñas localidades menores de 5.000 habitantes. Y en ese aspecto, ni que hablar el tema agua potable, donde tuvimos un periodo estival para olvidar. Bueno, hoy estamos escuchando, después de casi 8 años, de las promesas que se han hecho en varias oportunidades, pero principalmente del doctor Wiener, que nunca la cumplió. Bonfanti ha tenido la buena voluntad, diálogo, pero tampoco no se ha llegado a concretar, y ojalá que lo pueda hacer Lichtin con el acueducto. Y estamos con la firme expectativa de que el Gobierno Nacional nos deposite la primera anticipo de una obra que ya está totalmente proyectada, que la había puesto en marcha el gobierno nacional anterior, que es el tema del gasoducto industrial, que no solamente llega a Rafaela y a Sunchales y a Esperanza, sino también a 10 localidades de toda la provincia, y que realmente sería un verdadero incentivo. Y bueno, ni que hablar del tema rutas, ¿no? Entonces, ojalá que este gobierno provincial, pero también este gobierno nacional, le ponga toda esa fuerza que se necesita para el tema de infraestructura, que es el apuntalamiento necesario para acompañar al sector productivo. No, poder hacer una oposición positiva, constructiva. Creo que el justicialismo tiene que comenzar a amalgamarse, y en ese aspecto, bueno, hemos tomado la decisión de armar un bloque único, de donde, bueno, lo preside Armando Pipi Traferri de San Lorenzo, pero lo acompañamos como vicepresidente de Danilo Capitani, quien le habla. Y bueno, y la posibilidad de poder hacer esa oposición que sea constructiva, que sea fructífera,
que no signifique poner palos en la rueda por ponerlo, sino realmente ser acompañante de una gestión que pedimos que sea dinámica, que se apunte a lo que es la infraestructura pública, pero también como una firme visión de que sí o sí el justicialismo tiene que ser una alternativa para el año 2019. Creemos que realmente la performance y la elección que ha hecho Omar Perotti como no solamente como candidato a gobernador, sino después posteriormente como senador nacional, es un verdadero antecedente. Tenemos que abrir las puertas también a otros sectores del peronismo que hoy no los tenemos, a sectores independientes, porque bueno, siempre hemos sido un partido frentista, donde bueno, si nosotros nos remontamos a la época de Perón, su primer gobierno tuvo como vicepresidente un radical. Entonces, esa es un poco nuestra visión. Que tenemos que seguir sumando, que tenemos que seguir abroquelando y que tenemos que generar una propuesta que sea receptiva de las necesidades que tiene la gente. No podemos seguir siendo un partido inmóvil que no propone nada, que no compita, que no atraiga. Y bueno, yo creo que desde el Senado creo que tenemos la capacidad suficiente, que hay 11 senadores que trabajan, que tienen desarrollo territorial, que saben lo que necesita la gente, que estamos muy cerca de las instituciones, de los ciudadanos y de la problemática que tiene cada uno de los departamentos. Sabemos hoy que el tema narcotráfico, el tema seguridad, el tema de la obra pública son los ejes fundamentales que tenemos que combatirlo. Y en eso creo que hemos trabajado realmente con mucha seriedad y que creo que le hemos dado un ejemplo para que todos otros sectores, y por qué no a nivel nacional, se pueda trabajar de esta forma en la anterior gestión. Fuimos oposición, pero también contribuimos a la gestión de gobierno. Me parece que lo del gobierno de Antonio Bonfanti le faltó esa impronta que dijimos anteriormente, ¿no? Poder completar un plan de obras públicas que se comiencen a hacer realidad, principalmente en materia vial. Y creo que le ha quedado una deuda importante, que es el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Y yo creo que la perspectiva que tiene hoy Lifchin, que ha comenzado una gestión donde bueno, el presupuesto que tiene realmente es sumamente generoso y que si tiene la capacidad de plantear una política de Estado realmente en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, pero también en materia de obras públicas, tiene una fuerte perspectiva de poder conseguirlo. De él dependerá. Y en ese aspecto nosotros uno pondera el diálogo, las buenas relaciones que hemos tenido con Antonio, pero bueno, faltó eso, tal vez, bueno, los tiempos, los escenarios económicos no lo han permitido. Bueno, yo creo que hoy lo tiene Lifchin para poder concretarlo y hacerlo realidad. Yo creo que aquí todos nos necesitamos con todo, tiene que existir mucho diálogo, mucha comprensión de ambas partes. Sabemos que es un escenario político distinto al que veníamos en la última década. Aquí, por primera vez, la derecha o la centro-derecha llega al poder nacional o a la presidencia a través de las urnas. Entonces, me parece que es un nuevo escenario, que creo que se necesita muchísimo diálogo, que se necesita mucho menos soberbia que antes. Se necesita mirar adelante, porque si miramos hacia atrás me parece que el gobierno nacional va a fallar y se va a equivocar. Nosotros de la provincia tendremos que reclamar lo que nos corresponde, lo que siempre hemos reclamado, y tratar de cumplir con ese objetivo que lo que nos da la democracia, ser lo más representativo posible, tener el máximo diálogo que se necesita, y bueno, si estas cosas no se plantean como oposición, poder hacerlo de una manera constructiva y respetuosa. No soy de aquellos que tienden a agredir, que tienden a difamar. No comparto las actitudes que se han asumido en el discurso del primero de marzo. Me parece que tenemos los legisladores tribuna y tenemos escenario para plantear nuestras cosas de una manera distinta. No me gustaría que me lo hagan a mí, tampoco yo lo haría. Entonces, en ese aspecto me parece que la Argentina necesita un modelo distinto de trabajo, de gobierno y de gestión, que es de diálogo, de discusiones, de disensos, y que bueno, y que después la gente dirima en una elección.